Bueno, el día martes o miércoles ya habíamos cerrado lo que era la etapa local de futsal, que es, bueno, elegimos este deporte porque es donde hay más cantidad de equipos. Hay montones de escuelas de acá de Pehuajó y de Guanaco, Madero, hay de muchos lugares. Así que bueno, decidimos arrancar con el futsal, en el cual vamos a hacer el día lunes la categoría menores. Van a comenzar a las 9 de la mañana en el Club Defensores. Así que bueno, después vamos a continuar con la categoría cadetes el día martes. Y bueno, tenemos justo el miércoles puente, pero seguramente, André, al tener tantos equipos, vamos a tener que dejar seguras las finales, semifinales para el día jueves. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del día para que no sea tan largo, porque en el gimnasio también hay otras actividades. Así que bueno, esperemos poder terminar, pero en el caso de no terminar, seguramente lo vamos a pasar las finales para el día jueves. Bien. Así que bueno, nada, estamos sorprendidos porque ha sido una inscripción muy importante. No sé si lo han visto en las redes sociales, pero hemos publicado más de 2.000 inscriptos, lo que es tanto juveniles como abuelos. Así que bueno, bueno, va a ser una etapa local movida y bueno, tratar de sacar a los mejores equipos y a nivel también individual, los deportes individuales, los mejores de Pehuajó para que nos representen en la siguiente etapa, ¿no? Así que bueno, contentos porque la verdad que nos hemos sorprendido la cantidad de equipos que tenemos este año, ¿no? Bueno, por eso iba a preguntarte, ¿hubo algún cambio en la organización? ¿Hubo algo que justifique, digamos, esta cantidad de gente que se inscribió? No, la verdad que viste que estábamos en la duda, no sabíamos si se hacían o no se hacían. Ni bien nos enteramos, empezamos a publicarlo a través de las redes sociales. Creo que es una ventaja muy importante de poder publicarlo inmediatamente cuando nos llega la noticia, y día a día recalcarlo. Y bueno, también se han presentado notas en las distintas instituciones, y los profes nos han acompañado. Y la verdad que por ahí se entiende, o hay profes que entienden que es importante que los chicos participen de estas actividades. Que más allá de la competencia son recreativas y son actividades que uno como docente quiere que los chicos disfruten. Así que bueno, la verdad que tenemos equipo y gente de escuelas que por ahí en otros años no se habían anotado. Así que bueno, nada, es importante, y ya te digo, creo que puede ser por la difusión que hubo a través de las redes sociales, diario y notas a las instituciones, clubes. Así que bueno, nada. Esperemos que año tras año nos sigan acompañando cada vez más, porque es algo lindo para los chicos. Destacar clarito que está muy buena la competencia, pero que sino que pasar un día agradable junto a sus compañeros y profesores, y bueno, igualmente algún docente de la institución también nos va a acompañar. Así que bueno, la verdad que es llamativo, pero es lo que esperamos año tras año, ¿no? Federico, bueno, ojalá todo se desarrolle con normalidad. Ya tienen muchísima experiencia en la organización de este tipo de eventos. Habrá que reforzar por ahí algo más, teniendo en cuenta la cantidad de chicos, pero bueno, siempre se destaca y hace mucho tiempo el excelente comportamiento que tienen los chicos de Pehuajó en este tipo de competencias. Confiamos en que este año va a ser igual. Yo creo que todo va a ir caminando, y creo que este año tenemos grandes posibilidades en equipos que por ahí están trabajando muy bien. Bueno, en el caso del handball, en el caso del básquet, volvemos a presentar equipos nuevamente. Así que esperemos, en el vóley hay bastantes equipos, esperemos tratar de llegar a más. Y obviamente que es difícil, pero la competencia que se está viendo en nuestra ciudad este año nos va a saber si realmente nos podemos competir en Mar del Plata o no. Por ahí el año pasado sabemos que fue difícil, pero este año se ha sumado gran competencia. Los chicos ya están compitiendo en todos los deportes en general: fútbol, yo nombré dos, pero fútbol, básquet, vóley, atletismo. La pista de atletismo nuevamente está en condiciones. Alrededor del centro ciclista se ha marcado nuevamente y quedó muy lindo, así que sabemos que hay gente practicando atletismo ahí. Y bueno, ya que estamos, ahora te va a llegar seguramente en estos días una propuesta de la Dirección de Deporte de empezar a hacer un torneito por los distintos barrios de la ciudad, de pruebas de atletismo. Seguramente entre hoy o lunes lo vamos a estar publicando.
es una iniciativa de los profes jóvenes que trabajan con nosotros acá en la Dirección de Deporte, muy buena, así que bueno, con Walter le dimos el ok y lo vamos a empezar a difundir. Eso también para acercar más gente al atletismo. Vamos a tener una colaboración del Instituto 13 también. Así que bueno, nada, arrancando con todo y esperemos que nos acompañen los chicos, ¿no? Seguramente así será. Federico, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vos, André, un beso grande. Que tengas buen día, hasta luego. Bueno, Federico Martín es coordinador de deportes en la municipalidad, hablando del inicio de la etapa local de los Juegos Bonaerenses, que han contado con una cantidad enorme de inscriptos, algo que hacía tiempo no ocurría, diferentes disciplinas, equipos de todas partes que se están anotando para participar de esta edición de los Juegos, y por otra parte también anticipando esto, la actividad de atletismo que se dará en diferentes barrios por iniciativa de los profes de la Dirección de Deportes y con el apoyo de los alumnos del instituto.